La idea principal de esta visita tiene que ver con hacer realidad lo que dijimos cuando presentamos este proyecto de ley por instrucción de la presidenta en el Congreso, cuando fuimos a defenderlo y decíamos que uno de los objetivos que tenía la ley, tal vez uno de los principales, aunque el foco fue puesto como siempre en lo que hace a quienes perdían, quienes ganaban y siempre haciendo referencia a lo que pasa en Buenos Aires y la cuestión era si la bolsa de Buenos Aires se veía perjudicada o si algún mercado tenía a partir de ahora más o menos injerencia o el grado de control que desde el gobierno, desde el Estado se ejercía o se iba a ejercer a partir del proyecto de ley. Pero la verdad que para nosotros siempre uno de los objetivos principales trascendían la cuestión regulatoria y tenían que ver, y así lo dijimos en el Congreso, con acercar el mercado de capitales primero a la gente y después, y fundamentalmente, llevarlo al interior. Dijimos y expresamos nuestro deseo de que esto se convierta en realidad a partir de la posibilidad de que desde el interior se generen las condiciones para que las inversiones destinadas a promover y a apuntalar el desarrollo de las economías regionales surgiera del propio ahorro que se generaran en esas economías regionales. Como es una norma de este gobierno, más que palabras, hechos, y acá estamos buscando llevar a la práctica, dejar las palabras, la etapa de la discusión en el Congreso ya pasó, la etapa de la regulación se está generando, hoy tenemos que ir a los hechos concretos, y los hechos concretos serán cuando podamos demostrar que esa ley permitió que el ahorro de los chaqueños, de los formoseños, de los misioneros, de los correntinos, me olvidé, está Camao también, está el compañero Camao, de los correntinos, quede en cada una de las regiones a través de un mecanismo dinamizador de la economía como es el mercado de capitales. Nos enseñaron desde siempre que el mercado de capitales era un ámbito de timba, es un ámbito donde la gente hace mucha plata o pierde mucha plata. No nos dijeron que en todos lados el mercado de capitales, en todos los países que se han desarrollado, el mercado de capitales fue uno de los pilares, uno de los los ámbitos que apuntaló el crecimiento del sector privado. Y no hay ningún azar, no hay ninguna cosa rara, es muy sencillo. Si logramos que el ahorro que podamos generar en las economías regionales se quede en las economías regionales y los proyectos de las empresas de la región encuentren financiamiento no en Buenos Aires, sino en la propia región, les puedo garantizar que habremos dado un paso gigante, porque no hay mejor controller o mejor controlador de una o mejor interesado en que cuando se invierte en un proyecto en su región ese proyecto sea exitoso. ¿Y qué quiere decir ser exitoso? Que cree empleo. Recién con la firma de los convenios lo decíamos con Coqui. ¿Qué significa que sea exitoso un proyecto? Que genere empleo, que esos empleos generen no solamente dignidad en los trabajadores, sino que a partir de eso se genere consumo, ese consumo genere impuestos y otra vez el gobierno, el Estado pueda llegar a la gente que lo necesita a partir del cobro de esos impuestos.